Seguimos en marcha contra el COVID-19 porque son muchas las razones. Protegernos, reconectar y retomar la normalidad en nuestras vidas. Ponerte tu vacuna de refuerzo ha permitido que Puerto Rico siga avanzando. Reconocemos tu esfuerzo invitándote a participar en el sorteo de un Mazda 3. Si te pusiste o te pones el refuerzo, registra tus datos en vocespr.org. Sobran las razones y hoy te damos otra. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Nacional de Estadística y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el cáncer es la primera causa de muerte en la comunidad latina de los Estados Unidos. Sin embargo, el cáncer es una enfermedad a nivel global y de hecho la Sociedad Americana de Cáncer calcula que uno de cada seis muertes en todo el mundo está relacionada con esta enfermedad. Por eso te invito a que te quedes conmigo hoy en esta hora para educarnos sobre el cáncer y conocer la dura batalla que enfrentan millones de pacientes actualmente. Soy el doctor Oscar Soto Raíces y hoy en Expertos en Salud hablamos claro sobre una de las enfermedades que más nos afectan a los latinos, el cáncer. Conoce los signos y síntomas relevantes en el diagnóstico de cáncer de la mano de la reconocida oncóloga, la doctora María García Payas. Pero en general, los cánceres hereditarios son la menor cuantía, la mayoría son esporádicos, como decimos. La clave para prevenir el cáncer desde la dieta. Nuestra experta en nutrición, la licenciada Wanda González, te habla de aquellos alimentos que aumentan riesgo de padecer cáncer. Ya sea de igual manera, pues esta inhibición en términos del consumo de alimentos, ya sea por síntomas secundarios como las náuseas. Sobreviví al cáncer. Conoce la valiente historia del neurólogo, el doctor Charles Olivera, y su lucha contra el mieloma múltiple, un agresivo cáncer de médula ósea. Es lo que me evaluaban, hacían la simulación, y entonces me dieron la radiación, y eso fue de las cosas más difíciles dentro de mi enfermedad. ¿Es la genética quien dicta si tendrás cáncer? Conoce este y otros factores de riesgo que se asocian a un posible diagnóstico de cáncer. ¿Cómo va la lucha científica contra el cáncer en el mundo? Te contamos los tratamientos, investigaciones y datos más recientes sobre cáncer y vacunas. Los tratamientos en general, para organizarnos un poco del cáncer, lo podemos dividir quizás en cirugía, radioterapia, que a veces van juntas. Sobreviví al cáncer y ahora, ¿qué sigue? Hablamos sobre remisión, prevención y calidad de vida, luego de ganar la batalla contra esta enfermedad. Pero hay que cuidarse. El ejercicio, el balance, mental, ejercicios de respiración, o sea, estar al aire libre. La importancia de una buena salud mental y bienestar para pacientes con cáncer. Los expertos te recomiendan ejercicio, priorizar el descanso y otras rutinas esenciales. Conoce que existen más de 200 tipos de cáncer, sin embargo, usualmente solo escuchamos hablar de los más comunes, como es el pulmón, cáncer de seno, cáncer de colon, debido a la alta tasa de mortalidad, ciertamente. Pero, ¿cómo entender el funcionamiento del cáncer en nuestro cuerpo? Para hablar hoy de esto y otros detalles importantes en el diagnóstico de cáncer, recibimos a la reconocida doctora María García Payas. Ella es oncóloga del Hospital Universitario de Adultos en San Juan y se especializa en pacientes con anemia y síndrome mielodisplásico o cánceres en la médula y en la sangre. Saludos, doctora. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros acá. Me gustaría comenzar, ¿verdad?, hablando primero sobre cómo surge el cáncer, ¿verdad? Cuando hablamos de cáncer siempre nos preguntamos cómo esto afecta, y muchas de las cosas que nos preguntan los pacientes es primero por qué ocurre, y una de las preguntas que más recibimos del público es si la herencia realmente juega un papel importante, si eso es lo que hace que uno esté predispuesto, ¿verdad?, a tener cáncer. Sí, no es una sola cosa la que provoca el cáncer. Dijéramos que son varios factores que van sucediéndose en el tiempo, y sí, la herencia definitivamente. Hay síndromes reconocidos de cáncer hereditario. Por mencionar alguno, el síndrome de Lynch, que es un síndrome caracterizado por unas mutaciones determinadas que predisponen al individuo a desarrollar un cáncer de colon. Pero en general, los cánceres hereditarios son la menor cuantía, la mayoría son esporádicos, como decimos, que surgen de
por varios factores, como le decía, factores ambientales, ligados a algunos factores genéticos que todavía no reconocemos. Y sí, es un surgimiento por etapas. Uh-huh. Esto es importante conocerlo porque podemos diagnosticar el cáncer antes de que se desarrolle completamente. Tenemos métodos para eso. ¿Y qué cosa es el cáncer, en fin de cuentas? Es la proliferación descontrolada de una célula, de cualquier célula de nuestro organismo. Cualquier tejido en nuestro organismo puede volverse canceroso o transformarse transformarse en cáncer. La edad que lo vemos arriba es, yo creo que lo más importante, por eso el cáncer está aumentando. ¿Por qué el cáncer está aumentando? Porque es una enfermedad del envejecimiento. Las células envejecen, tienen determinados cambios en la y proliferan descontroladamente, como decía. Los hábitos bien reconocidos, la relación del hábito de fumar uh-huh. con el cáncer de pulmón. No todo el que fuma va a tener cáncer de pulmón, pero sí está muy relacionado, eso se sabe. Antecedentes familiares, lo decíamos ahora mismo, la genética es un factor importante y hay síndromes reconocidos de cáncer de seno, de cáncer de colon. Sustancias en el ambiente también, es muy reconocido el radón y determinadas sustancias, el asbesto, hay un cáncer que relacionado de la pleura, que es la capa que cubre el pulmón, relacionado con el asbesto. Y inflamación crónica también, hormonas, sabemos que hay algunas hormonas que tenemos que evitar, sobre todo mujeres que tienen predisposición para el cáncer de seno, deben evitar el uso de determinadas hormonas porque están más predispuestas a desarrollar el cáncer de seno. Gérmenes, sí, increíblemente hay virus bien reconocidos que pueden provocar linfomas, por ejemplo, hay un virus que es el virus de la enfermedad del beso, como lo conocemos, el Epstein-Barr virus, o virus del Epstein-Barr, que nos puede provocar, en nuestra juventud haber entrado en nuestro organismo y con suma de otros factores puede desarrollarse con él un linfoma en específico. Por eso hoy en día se vacuna contra HPV, por ejemplo, ¿verdad? Es el clásico, qué bueno recordármelo, ese es el clásico y tenemos siempre que hablar de eso porque sabemos que en un futuro va a disminuir mucho la incidencia del cáncer cervical con la vacunación del virus del papiloma humano. Y hablando de eso, quizás podríamos hablar sobre la detección, cómo hemos avanzado y qué cosas hacemos precisamente para prevenir, ¿verdad? Para tratar de encontrarlo antes de que se desarrolle. Yo creo que la palabra más importante es prevención, evitar los factores de riesgo, pero hay algunos cánceres que no están relacionados con ningún factor de riesgo conocido y eso lo podemos prevenir antes de diagnosticarlo ya en etapas tardías donde no se puede curar y entonces tenemos varios métodos y tenemos guías establecidas para el diagnóstico temprano. Tenemos guías para el diagnóstico de cáncer de colon. La colonoscopia es algo muy importante que nosotros hacemos hincapié constantemente. Bueno, es lo mismo diagnosticar un pólipo en el colon que ya diagnosticar un cáncer de colon ya en etapa 4 metastásico. El papanicolaou en las mujeres para el diagnóstico del cáncer cervicuterino. Tenemos la mamografía todos los años, las mujeres mayores de 40 años, y hay guías para eso. Deben realizarse una mamografía y tenemos el diagnóstico o la test diagnóstico para diagnosticar el cáncer de próstata también en general. El cáncer de pulmón es importante mencionar porque ese no se conoce mucho. Ya se está tratando de prevenir en etapas tardías. O sea, al paciente que fuma por más de determinados años se le debe hacer un CT de pecho. Y eso los pacientes lo también deben se puede reconocer, detectar entonces en etapas se puede tempranas. Detectar en etapas tempranas donde puede ser curado. Vamos a seguir hablando de este tema, pero antes los invito a ver esta siguiente cápsula que preparó nuestra producción para este tema de la patogénesis, ¿verdad? De cómo se origina el cáncer. Y luego seguimos hablando con la doctora un poco más sobre este tema tan importante. La patogénesis del cáncer. El cáncer es una enfermedad considerada crónica. Puede originarse en cualquier lugar del cuerpo y se desarrolla por múltiples causas. La más común de todas es una anomalía genética y esta tiende a ser hereditaria. O las causas son agentes ambientales o malos hábitos que pueden originar cambios estructurales en el ADN. Las principales sustancias que causan este tipo de diferencias son la radiación y algunos elementos tóxicos. La patología presenta crecimiento celular. Cuando esto sucede, estas moléculas tienden a asociarse y formar tumores. Existen dos tipos de estas masas. Las primeras son las malignas, que son aquellas que se diseminan y afectan las demás partes del cuerpo, como tejidos u órganos.
y se encuentran los benignos, que aunque forman un tumor, no presentan ningún peligro. Ya vieron esta interesante cápsula de la patogénesis, ¿verdad? De cómo se crea o se reproduce una célula y se convierte, ¿verdad? En una célula maligna. Quizás podemos discutir un poco sobre esto. Esto ocurre quizás más comúnmente de lo que la gente piensa, ¿verdad? Sí, puede que no llegue a desarrollarse el cáncer. Esto es un proceso de años. Muchos pacientes a veces me preguntan, ¿desde cuándo tengo esto? Eso es una respuesta que no tengo, pero sí es un proceso que tarda en muchos cánceres, muchos años, de acuerdo a la agresividad del cáncer, a veces un poco más rápido. Y definitivamente es inducido quizás por un cambio genético en la célula, un daño genético que desregula, y muy buena la cápsula, que desregula determinados mecanismos de activación en el núcleo, activación celular, y entonces aumenta la proliferación, la división de esas células y empieza a agrandarse el tejido formando los tumores, porque la gente conoce el cáncer como un tumor. Exacto. Y entonces es importantísimo reconocer, y vamos encaminados a eso, la patogénesis, como decíamos. ¿Por qué? Porque en base a la patogénesis, y no todos los cánceres tienen la misma, ahí trabajamos con los medicamentos dirigidos a eliminar el daño o a detener el daño. Y una vez eso ocurre, el sistema tiene cómo también controlar ese proceso. Sí, y es una de las buenísimas, el señalamiento, porque el cáncer es de nuestro propio tejido, es nuestro propio tejido malignizándose, proliferando, pero el cuerpo lo va a reconocer en un momento determinado como ajeno, porque no es normal, esa célula no es normal, y tenemos un sistema de vigilancia en el organismo que es el sistema inmune, y el sistema inmune va a atacar a ese tumor, a esa célula anormal. Pero llega un momento que esa célula es muy inteligente y va a detener al sistema inmunológico, lo va a bloquear. Interesantemente, en Puerto Rico, el cáncer en la mujer, el cáncer de seno, el cáncer de mama, es el más frecuente, y el cáncer de próstata en el hombre. Y en segundo lugar tenemos el cáncer de colon en Puerto Rico, en los dos sexos. Y a diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos el segundo lugar es el cáncer de pulmón, algo bien interesante. Okay. No sé a qué se debe esto, pero podríamos estar hablando un buen rato, que sí, genética, problema de discernimiento, de genética, de alimentación, ya, porque el cáncer de colon está muy relacionado con la alimentación, y el cáncer de pulmón en este caso, aquí no fumamos mucho, así que no está dentro de los dos primeros en cuanto a incidencia, pero sí a mortalidad, si vamos a hablar de mortalidad. Tenemos el cáncer de tiroides, cada vez aumenta la incidencia porque se diagnostica más. Los pacientes están... Digo las porque en realidad el cáncer de tiroides no tiene, es de ambos sexos, pero es más frecuente en la mujer. Okay. Y cada vez están más alertas en hacerse ultrasonidos, biopsia, y está aumentando el diagnóstico de cáncer de tiroides, que es un cáncer que no es muy de los más malignos y tiene alta probabilidad de curación con cirugía, etcétera. ¿Y qué tal? Y nosotros, por supuesto, vamos a seguir hablando más con la doctora García. Vamos a hablar de mielodisplasia y mieloma múltiple, que es un área, ¿verdad?, en la que ella se especializa. Pero ahora tengo una recomendación muy especial para ti. Si conoces, si padeces de psoriasis o conoces a alguien que padece de psoriasis, te invito a que veas la siguiente información, que en exclusiva te trae el comediante y actor Danilo Beauchamp. ¿Sabes que existen diversos tipos de psoriasis? Cualquier manifestación en tu piel, por más pequeña que sea, consulta con tu médico. Mientras más rápido lo hagas, más rápido tendrás el tratamiento para tu diagnóstico. No le tengas miedo a la psoriasis. Visita sinmiedolapsoriasis.com. Mieloma múltiple. A diario, nos encontramos expuestos a gérmenes presentes en el medio ambiente que pueden causarnos enfermedades. Pero nuestro sistema inmunológico se encarga de combatirlos. Los glóbulos blancos son una parte fundamental de este sistema. Se dividen en varios tipos, pero juntos trabajan en equipo para destruir los gérmenes que invaden nuestro cuerpo. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se origina de las células plasmáticas cuando ocurre alguna anormalidad en su ADN, lo que las lleva a multiplicarse exageradamente. Estas células plasmáticas cancerosas producen señales químicas llamadas citoquinas que evitan que las células madre presentes en la médula ósea, también llamadas células hematopoyéticas, se desarrollen, lo que implica que dejan de producir los distintos tipos de células sanguíneas. Por lo tanto, la producción de glóbulos rojos disminuye y la persona desarrolla anemia.
Los glóbulos blancos empiezan a escasear y se debilita el sistema inmune, haciéndolo susceptible a infecciones. Y asimismo, la baja producción de plaquetas aumenta el riesgo de sangrados. No obstante, algunos tratamientos contra el mieloma múltiple pueden tener los mismos efectos que la enfermedad en sí, como es el caso de la quimioterapia, que evita que las células hematopoyéticas se desarrollen y den origen a otras células. Y según estimaciones de la Sociedad Americana de Cáncer, para el 2040 se prevé que ocurran más de 27 millones de casos nuevos y 16 millones de muertes anuales a causa del cáncer. Como les decía al principio, el cáncer es un problema de salud pública y aunque a veces hablar de cáncer es sinónimo de muerte, ¿verdad? O alguna gente lo ve así, también es sinónimo de lucha, de valentía, de resiliencia, ¿verdad? Este es el caso de nuestro siguiente invitado, quien no solamente es un sobreviviente de mieloma múltiple, pasando por tratamiento, por trasplante de médula, sino que es un reconocido neurólogo aquí en Puerto Rico. Nos acompaña el doctor Charles Olivera. Bienvenido, doctor. Saludos. Gracias. Muy agradecido por la invitación. Placer. Gracias por estar con nosotros acá. Y hablábamos un poco antes sobre los tipos de cáncer con la doctora y no llegamos a hablar de mieloma múltiple, pero podríamos empezar a hablar quizás cómo se hace el diagnóstico, ¿verdad? ¿Cómo llegaron en caso a ese diagnóstico? En el caso mío específicamente fue por una fractura de la vértebra torácico 2. Estaba levanté un portón pesado de mi casa, se quedó abierto y mi esposa me dijo, mira, se quedó abierto el portón y me tocaba a mí repararlo. Entonces lo levanté, lo puse en su sitio y al otro día tenía un dolor fuertísimo en la espalda, entre los omoplatos. Y yo pensé, caramba, qué curioso, yo soy neurólogo, hice manejo de dolor, hice neurooncología en el mismo hospital donde eventualmente me dieron el trasplante de médula ósea. Y pues no, lo dejé ahí, pero yo estaba trabajando y era tan severo que de guiar me dolía. Me tomé antiinflamatorio. En ese tiempo trabajaba en Florida también. Y entonces allá tenía una fractura y no lo sabía. A las 2 de la tarde, cuando le llevé a los laboratorios, ese pico de monoclonal de la electroforesis que indica que una proteína que no debe estar ahí, cuando él me miró, tenía los ojos bien abiertos, me dijo, mañana te hacemos la prueba de médula ósea. Y cuando me lo hicieron, tenían 40% de plasma cell, que es bastante elevado. Yo dije, pero 40% es un montón. Se supone que sea como un 4% los plasma cell en la médula ósea. Yo tenía un 40%. Tenía esa fractura de la vértebra, más tenía otras lesiones más pequeñas. Y ya con eso, entonces yo mismo fui a donde el radioterapeuta, en aquel tiempo, doctor Correa, que es un santo, ya falleció, pero dije, doctor, yo tengo esto acá. No te preocupes, Charlie, que este es un tumor bastante radiosensitivo, radiosensible. Y ya me hizo pensé que iba a ser rápido, pero tardó como una semana y media, en lo que me evaluaban, hacían la simulación. Y entonces me dieron la radiación. Y eso fue de las cosas más difíciles dentro de mi enfermedad, de porque incluía torácico 2, pero también parte del esternón, que me incluía el esófago. Okay. De tomar agua, ya, me dolía y rebajé como 20 libras en un mes. Muy difícil. Y quisiera dejar eso ahí un momentito para hablarlo con calma después. Pero antes de llegar allá, quisiera volver a la doctora, porque aunque vieron algo en la cápsula, de dónde sale, ¿verdad? Explicarles al público un poquito mejor de dónde sale el cáncer, ¿verdad? De la médula y por qué y qué hace la médula para empezar, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la médula y cómo llega ahí? Y quizás también tocar el tema de estas fracturas que nosotros llamamos patológicas, pero que fracturas que no deberían ocurrir, ¿verdad? Porque uno tiene un trauma grande, porque es lo que muchas veces alerta a que algo está mal. Y es importante quizás recalcar eso para que la gente busque ayuda, ¿verdad? Rápidamente. En el caso del doctor, pues obviamente el conocimiento ya previo pues ayuda a uno buscar ayuda rápidamente, pero desafortunadamente a veces hay gente que tiene una fractura patológica y la ven como una fractura más, ¿verdad? Y quizás es importante recalcar eso un poquito. Sí, haciendo hincapié que esta enfermedad, el doctor es joven y se diagnosticó joven, sí, una enfermedad que, como nos está pasando con muchos cánceres, que está bajando la edad.
En el caso del mieloma, porque esto antes se diagnosticaba en pacientes mayores de 65 años. Un punto interesante. Eso es muy importante, sí. Estoy calculándole la edad aquí al doctor. Y se diagnosticó casi 59 ahora, pero fue a los 55 joven, que me sí, empezó. Sí, sí, joven, joven. Definitivamente, el mieloma múltiple más joven que yo he visto, el paciente más joven tenía 32, 33 años. Y entonces, ¿por qué la edad? Lo digo porque hay que sospecharlo más cuando sean un poquito mayores el paciente, que tengan dolores en los huesos, como dijo bien el doctor, que es un especialista en mieloma, aparte de neuro, anemia. ¿Por qué? Porque el mieloma surge, y es la pregunta, de una célula que se llama célula plasmática, y la célula plasmática viene de los linfocitos, y la célula plasmática produce los anticuerpos, que son aquellas sustancias que nos defienden contra las infecciones. Uh-huh. Pero llega un momento que esas células plasmáticas anormales, que tienen un problema genético, se malignizan y como todo cáncer empiezan a proliferar. El doctor decía bien que tenía 40% de esas células en la médula cuando lo normal es de 4 a 5%. Y no solo la cantidad, sino que todas esas células plasmáticas cuando hay un mieloma salen de una sola celulita, se llama monoclonalidad. Vienen de un solo uh-huh. clon de células y ese clon prolifera e invade toda la médula y por lo tanto disminuye las otras células en la médula. ¿Qué se produce en la médula? Se producen las células rojas, que son las que llevan la hemoglobina y transportan el oxígeno. Se producen los glóbulos blancos, que son las células que nos defienden. Y se producen las plaquetas, que son células de la coagulación. Llega un momento que las células del mieloma, las células plasmáticas, invaden la médula y disminuyen toda la demás, la producción de las demás células, llevando a anemia sobre todo. Y en caso de los huesos, es una enfermedad que una de las manifestaciones son lesiones líticas, que llamamos, son carcomidos, los huesos se carcomen. Ajá. Y no es por la propia célula, sino por las citoquinas que hablábamos ahorita, que liberan esa célula plasmática, que actúa en la activación de unas células que carcomen, que se comen el hueso y hacen como unos hoyitos en todos los huesos, y esos hoyitos debilitan el hueso, por decirlo de alguna manera, y ocurren fracturas patológicas. Fracturas patológicas significa que no se dio ningún golpe. Exacto. Espontánea. En este caso tenemos que agradecerle a la esposa del doctor que lo mandó a levantar el portón. Y entonces se diagnosticó a tiempo. Posiblemente no hubiera hecho ese esfuerzo físico y hubiese seguido avanzando la enfermedad y se hubiese diagnosticado ya con anemia, con otras manifestaciones, fallo renal. Y entonces ajá. su esposa lo diagnosticó después. Sí, sí, porque sí, fue. Fracturó patológicamente por un esfuerzo que no fue muy severo. Entonces, generalmente nos llegan ya un poquito más avanzado con fallo renal, que a veces hay que dializar. Y ahora el mieloma, no sé si lo hablaremos más adelante, es una enfermedad también que ha evolucionado tanto en el tratamiento. Uh-huh. Y vamos a hablar de eso, ciertamente. Sí. Vamos a hablar de tratamiento y cómo ha cambiado ciertamente el tratamiento a través del tiempo, y vamos a hablar más también con el doctor sobre cómo él enfrentó, ¿verdad?, el diagnóstico, que ya había empezado a hablar un poquito de eso, y cómo se evolucionó, ¿verdad?, a través del tratamiento y qué cambios él hizo en su estilo de vida. Vamos a hablar de nutrición con nuestra experta en nutrición y el doctor Olivera, pero antes te invito a que veas, visites, debo decir, nuestra página saludpublica.com, donde encontrarás mucha más información sobre cáncer, salud pública, ciencia e investigaciones biomédicas. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com. De alimentación para personas que padecen de cáncer y cursan un tratamiento, ya sea quimioterapia, radioterapia, biológicos, entre otras cosas. Es sumamente importante cuidar la dieta acompañados de un experto en nutrición. Por eso integramos en esta parte del programa a la licenciada Wanda González. Hola, Wanda. Saludos, doctor. Que está como siempre aquí todas las semanas, porque para todo tema de salud que hablamos siempre es importante hablar ciertamente de nutrición. Y estuvimos hablando antes de empezar el programa un poco sobre estilo de vida, nutrición. El doctor está muy, muy envuelto en este tema, ¿verdad? Y lo usa en su día a día. Así que quizás podríamos empezar por eso, ¿verdad, doctor? ¿Cómo integras la nutrición y la buena dieta en tu día a día ahora que estás, ¿verdad?, después de sobrevivir el cáncer? Bueno, se dice que los azúcares tienden a favorecer el crecimiento de cáncer. Por lo tanto, para mí la dieta es bien importante en el sentido de que yo como mucho vegetal, mucha fruta, carne roja yo no ingiero, raras veces,
pollo, de vez en cuando, sobre todo pescado, o sea, salmón, que no sea farm-raised, uh-huh. O sea, sea wild-caught. Y básicamente, y a veces algo, lo que le llaman intermittent fasting, ayuno intermitente, desayuno bien, o sea, almuerzo como a las 2 de la tarde una ensalada con un poquito de queso feta, aceite de oliva, y no como por 14 horas. Y se dice, si uno hace el research, que uh-huh. por lo menos eso se resetea el sistema inmune, los sistemas del cuerpo, y posiblemente es más fácil combatir el cáncer de esa manera. Es una apreciación personal. O sea, me preguntaste mi opinión, pero entonces ya la licenciada puede quizás abundar un poquito más y a base de la evidencia científica que hay. Interesante, porque se está hablando muchísimo, ¿verdad, Wanda? Claro. De este fasting intermitente. Así que quizás sea bueno que comente sobre eso, pero también sobre el tipo de dieta que quizás se recomienda, el así a grosso modo, que deben llevar los pacientes que están atravesando por cáncer, tratamiento y demás. Sí, es bien importante, y como mencionó el doctor, y dentro de esto hay diferentes tipos de recomendaciones dietarias y siempre se individualiza según el caso del paciente en particular. El enfoque nutricional inicialmente es prevenir uh-huh. Riesgos de malnutrición, prevenir pérdida de peso, preservación de masa magra, masa muscular, que a veces puede ser secundaria esta pérdida, pues por tratamientos que el paciente pueda estar experimentando, ya sea de igual manera pues esta inhibición en términos del consumo de alimentos, ya sea por síntomas secundarios como las náuseas, los vómitos, las diarreas. Así que dentro de esto, el enfoque nutricional va a ir dirigido a estos síntomas que el paciente pudiese estar presentando. Como sí menciona el doctor, si el paciente tolera el alimento, nos enfocamos en una alimentación que sea alta en frutas, en vegetales, en antioxidantes, porque estos nos aportan antioxidantes, que los mismos ayudan a contrarrestar ese estrés oxidativo que pudiese estarse dando en los tejidos, en las células. Así que viene a ser un complemento y ayuda al paciente en términos de su recuperación y de igual manera pues en sus energías, en su... No. Es verdad, como el paciente esté recibiendo el tratamiento. Ya si el paciente, por ejemplo, presenta episodios de náuseas o de vómitos, ahí comenzamos a recomendar lo que se le llama lo que es un tipo de dieta seca, y es que tratamos de separar lo que son los líquidos de los sólidos y que entonces el paciente ingiera estos líquidos una hora antes o una hora después del consumo de los alimentos sólidos. Esto ayuda quizás a minimizar esos posibles síntomas de náuseas que el paciente pudiese tener. También mejorar o regular la temperatura del alimento, los condimentos, si tratamos de evitar uh-huh. todo tipo de alimentos altos en grasa, altos en azúcares, quizás algún tipo de lácteos, porque también pudiese exacerbar lo que son las náuseas, los vómitos, las diarreas. Así que en estas etapas iniciales o en la etapa en que el paciente esté en tratamiento, sí buscamos incorporar alimentos que le ayuden al paciente a tener mayor aceptabilidad en la ingesta, para entonces evitar cualquier tipo de riesgo que de malnutrición. Que puedan sobrellevar no sí. solamente el cáncer, sino el tratamiento, ¿verdad? Así que igual, como siempre decimos, hay que individualizarlo. Sí. La consulta entonces con nutricionistas es importante, ¿verdad? Para que el paciente entonces pueda manejar su condición de forma... Y mejorar su calidad de vida. Exacto. Y por último, lo del fasting, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Sí, en ese caso hay literatura que lo sustenta, pero hay que evaluar cada caso bien en particular, así que como mencionó el doctor, pues habría que entonces evaluar el paciente y diagnósticos que quizás pueda tener de salud, algún otro tipo de comorbilidad que también hay que tomar en consideración al momento de recomendar. Okay. Súper. Bueno, gracias Wanda nuevamente. Vamos gracias. A seguir hablando sí. con Wanda sobre nutrición. Vamos a volver a retomar el tema de nutrición y cáncer, pero hasta en este momento llegamos al final de esta edición de Expertos en Salud. Para quien nos sintoniza por Mega TV Miami, los invitamos a visitar nuestra página de Facebook, Revista Medicina y Salud Pública, donde podrán ver este capítulo completo de Expertos en Salud y no perderse de ningún detalle del resto del programa. Agradeciendo. Somos la plataforma de salud 360 con más seguidores, alcance, posicionamiento e interacción de Puerto Rico y el Caribe.
Por eso, toda la información más reciente sobre cáncer y otras enfermedades la encuentras en nuestro fanpage de Facebook, Revista de Medicina y Salud Pública. En la Revista de Medicina y Salud Pública siempre estamos de tu lado y más de 500,000 de personas, entre pacientes, médicos y profesionales de la salud, lo confirman. Únete tú también a nuestra comunidad. Somos ciencia. Cáncer de seno en puertorriqueñas. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen distintos tipos de cáncer de mama. Este varía dependiendo de qué células de la mama se vuelven cancerosas. Tipos comunes de cáncer de mama. Los tipos más comunes de cáncer de mama son carcinoma ductal infiltrante. Las células cancerosas se multiplican fuera de los conductos e invaden otras partes del tejido mamario. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse o formar metástasis en otras partes del cuerpo. Carcinoma lobulillar infiltrante. Las células cancerosas se diseminan de los lobulillos a los tejidos mamarios cercanos. Estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. Existen otros tipos de cáncer de mama menos comunes, como lo es la enfermedad de Paget, el cáncer de mama medular, el cáncer de mama mucinoso y el cáncer de mama inflamatorio. En Puerto Rico, el cáncer de seno está influenciado por genes taína y africanos. La prevalencia de esta patología se puede visualizar tanto en familias con un historial de cáncer de seno, como en aquellas que no poseen la influencia genética que predispone a las féminas al desarrollo del tumor. El 11% de la población en Puerto Rico tiene genes de ancestros taínos, por lo tanto, se ve la protección de la genética indígena sobre las mujeres puertorriqueñas. Las mujeres de la isla tienen más antecedentes africanos y más riesgo de tener un cáncer más agresivo triple negativo, lo que quiere decir que el tratamiento puede llegar a ser más complejo. Y continuamos hablando sobre cáncer y por supuesto nos acompaña el doctor Charles Olivera, neurólogo y sobreviviente de cáncer, quien ya conocimos su testimonio hace unos minutos atrás, y la doctora María García, oncóloga del Hospital Universitario de Adultos en San Juan. Y vamos a hablar ahora de un tema que causa mucho miedo no solo a los pacientes que pasan por una situación como esta, ¿verdad?, sino a su familia y a su entorno, que es el tratamiento, ¿verdad?, porque en algunos casos puede ser difícil y la gente la asocia todavía todo el tiempo a quimioterapia y a todos los efectos secundarios, ¿verdad? No sé si, doctora, nos puede hablar un poquito sobre quizás cómo elegir el tratamiento adecuado, ¿verdad?, para el paciente y que es lo complejo porque son muchos tipos de cáncer, ¿verdad? Exacto, es muy complejo porque hay infinidad de cáncer. El mismo cáncer de pulmón, por ejemplo, no es igual. Un adenocarcinoma de pulmón no es igual a otro adenocarcinoma de pulmón. Los tratamientos en general, para organizarnos un poco del cáncer, lo podemos dividir quizás en cirugía, radioterapia, que a veces van juntas, ¿no? La quimioterapia, terapias dirigidas y la inmunoterapia, que ha llegado a revolucionar el tratamiento del cáncer. Cuando vamos a escoger un tratamiento para un cáncer específico, tenemos que clasificarlo muy bien, histológicamente y desde el punto de vista genético, porque hay algunas alteraciones genéticas que las llamamos translocaciones o mutaciones, a las cuales podemos dirigir el tratamiento. Tenemos que, ya le digo, no solo clasificar el cáncer en sí, sino clasificar al paciente, pudiéramos decir, porque tenemos que ver si ese paciente, la edad no es una de las cosas más importantes al momento de escoger un tratamiento, porque puedo tener un paciente de 70 años perfectamente fuerte, que me tolere perfectamente la quimioterapia, y entonces le tengo que dar el beneficio del tratamiento. Pero tengo que valorar mucho lo que es la comorbilidad de ese paciente. La diabetes, la hipertensión, y hay algunos medicamentos. Otras condiciones médicas que tenga. Tengo que evaluar. Y están viendo en pantalla una infográfica que precisamente sobre lo que está hablando la doctora, ¿verdad? Los tipos de tratamientos disponibles. Y como ella bien dice y como mencionaba, ven que en el rango de inmunoterapia hay muchos ítems, ¿verdad? Sí. Ha crecido mucho, que es algo positivo, ciertamente, muy ¿verdad? Muy positivo, y estamos muy optimistas al respecto, porque cada día salen más estudios con buenos resultados. Y hablando específicamente, por ejemplo, del mieloma, la enfermedad que el doctor tuvo,
Increíble, hace 10 años atrás teníamos dos medicamentos prácticamente, 15 años atrás dos medicamentos nada más para tratar el mieloma. Ahora mismo tenemos un armamentario increíble y empezamos, no con un solo medicamento, empezamos combinándolo, porque en eso se basa el tratamiento del cáncer, atacar al cáncer por diferentes frentes, igual que en una batalla. Hay que atacarlo por diferentes frentes y atacar diferentes mecanismos que tiene el cáncer para evitar y seguir creciendo, evitar la vigilancia del organismo para eliminarlo. En el caso de la inmunoterapia podemos hablar de anticuerpos monoclonales, como bien decía la figura, anticuerpos monoclonales que atacan diferentes puntos de freno que le pone el sistema inmunológico, el tumor le pone al sistema inmunológico. Y evitando ese freno, se vuelve el sistema inmunológico, vuelve a atacar al cáncer. Tenemos lo que llamamos las CAR-T, algo parece de otro mundo, parece de ciencia ficción, las CAR-T cell, que es manipular las células inmunes del individuo fuera del organismo y después volvérselas a poner al individuo ya con un armamento, las ponemos ya armadas, vamos a llamar así, para que ataque el tumor. Eso es de las cosas más emocionantes que ahora mismo hay en el cáncer, sobre todo el cáncer hematológico, las leucemias, los linfomas, el mieloma. Ciertamente parece sacado de una película de ciencia ficción. Parece una película de ciencia ficción. Pero se está haciendo. Sí. Y lo interesante es lo específico que nos lleva entonces a mejor efectividad. Correcto. Pero por otro lado, menos efectos secundarios. Menos daño a las células que no son cancerosas. Va dirigido, como decimos, terapia dirigida al tumor. Quizás podríamos explicarle al público la diferencia de esa terapia dirigida versus una quimio. La quimio trabaja matando las células. Actuando en determinados, en el DNA, por decirlo de alguna manera, evitando que ese DNA se duplique y se multiplique la célula. Pero al mismo tiempo hay varias células en nuestro organismo que se están dividiendo, células que no tienen ningún problema y la quimio no es dirigida solamente al cáncer, va a afectar a las demás células y va a matar células buenas, células benignas. Y de ahí los efectos secundarios. De ahí los efectos secundarios. Los efectos secundarios, por ejemplo, más característicos de la quimioterapia es que le bajan las células de defensa, como le decimos a los pacientes. Le pueden bajar los glóbulos blancos, que se están dividiendo constantemente, y eso es uno de los efectos secundarios más característicos. También la llamada mucositis, que se pela todo el sistema digestivo, vamos a llamarlo de alguna manera, se decama. ¿Por qué? Porque las células de nuestro sistema digestivo que recubren el tubo digestivo se están dividiendo constantemente y la quimio va a actuar sobre esas células al mismo tiempo que está actuando sobre las células de cáncer. Ahora mismo tenemos tratamientos que no llevan quimioterapia. Tratamiento para el cáncer sin quimioterapia ninguna, combinando dos inmunoterapias, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, en el melanoma. Son mecanismos de proliferación del cáncer diferentes que estamos que los estamos atacando con esa terapia. Tenemos mutaciones específicas y medicamentos que van dirigidos contra esa mutación que causó ese cáncer. Y muchos de estos medicamentos son pastillas, que es algo bien interesante cuando uno le dice al paciente, lo que vas a tomar es una pastilla. Tiene efectos adversos también. No se crean que es una aspirina, pero es una pastilla, no tienen ni siquiera ir a la oficina a recibir las moléculas muy pequeñas que pueden entrar, ¿verdad? Correcto. A la célula y controlar un receptor. En todas las especialidades están, porque también las llamamos los TKI, inhibidores de tirosina quinasa. Son moléculas bien pequeñitas que pueden tomarse, son pastillas, y entran directo a la célula e inhiben la proliferación de esas células dentro del núcleo, prácticamente las señales que llevan la proliferación o la señal de proliferación hacia el núcleo de la célula. Y en el caso, del doctor y en mieloma múltiple también, ¿verdad? Ya tenemos biológico y otra. Sí, hace unos cuantos años empezamos a contar con un medicamento excepcional para el mieloma, que la talidomide en aquel momento, que es un medicamento que estaba fuera del mercado porque provocó en unos años determinados un problema en las mujeres con... pues ya tenemos una hermana, como digo yo, y otra hermana más reciente y mucho mejor, de mayor acción, la lenalidomide o Revlimid. Eso es una pastilla. Excelente, pero esa pastilla no la estamos dando solita, la estamos dando con otros medicamentos, por ejemplo, un anticuerpo monoclonal dirigido contra un target, una diana específica de la célula plasmática, de una molécula, como digo, las antenitas de las células, va dirigida contra esa molécula específicamente, combinado con la otra y combinado con otro medicamento. Generalmente damos tres medicamentos de entrada en el mieloma, una efectividad increíble. En el caso del doctor fue así también, ¿verdad? El tratamiento. Correcto, empezaron esto, lo que llaman proteasome inhibitor, o sea, con decadrón, con cortisona. De hecho, la cortisona era una dosis de 40 miligramos. Ese día yo no dormía. Sí. O sea, no había forma de yo dormir. Insomnio.
Sí, sí, me quitaba el sueño. Entonces después usaba una formulación de cannabis porque me dieron el permiso. Y aunque se ayuda para las náuseas, pero también me ayudaba a descansar un poquito mezclado con melatonina. Ajá. Pero anyway, pero era cada vez que me tocaba el decadrón, yo decía, este día no voy a descansar. Me afecta muchas cosas, incluyendo el aspecto nutricional. Y ahorita lo podemos discutir también con Wanda. Era cómo hay que ajustar la dieta, sí, especialmente la cuando uno está en decadrón por el azúcar. Sí, y de hecho, de los efectos secundarios que me daban era hiccups. Uh-huh. Me daba hiccups. Y también la hervedera, o sea, una esofagitis bárbara también con eso. Pero es parte de la condición, es parte de la santificación del tratamiento de la enfermedad. Sí. Y para cerrar este segmento, tenemos también una infografía sobre estadísticas de cáncer, que quizás la doctora nos pueda hablar un poquito sobre esto, ¿verdad? Las cifras más recientes en el mundo y en Puerto Rico. Sabemos que el cáncer está aumentando por dos razones. Envejecemos y el cáncer es propio de los viejos y lo estamos diagnosticando mucho más. Se dice que un dato que encontré, en el 2019 se gastaron alrededor de 21 billones de dólares en el tratamiento uh-huh. de cáncer. Y al mismo tiempo que tenemos que envejecemos más, tenemos más métodos para diagnosticar el cáncer, por lo tanto estamos diagnosticando mucha más cantidad de pacientes con cáncer y al mismo tiempo lo estamos curando. Y ahí viene lo que se llama la prevalencia. O sea, hay muchos pacientes que siguen viviendo con el cáncer ya diagnosticado. Uno de los característicos es el melanoma, por ejemplo, que prácticamente era una sentencia de muerte y cuando se diagnosticaba avanzado y ahora mismo el paciente, 5 años, está durando un paciente con melanoma metastásico con estas terapias nuevas. Acá, como bien dice en la gráfica, el cáncer es un poquito más frecuente en el hombre. Se diagnosticaron entre esos 4 años, del 2014 al 2018, 38.000, más de 38.000 en el hombre y más de 34.000 en la mujer. Y 10 millones de muertes en el mundo completo de cáncer uh-huh. en el 2020. O sea, todavía tenemos que hacer más. Sí. Y ya vamos a seguir hablando sobre un poquito más sobre tratamiento, pero vamos a hablar también sobre nutrición en la próxima sección con Wanda, ciertamente, para hablar de alimentación, cáncer, como hablamos con el doctor Decadrón, pero también de los alimentos cancerígenos. Así que no te muevas porque regresamos con más aquí en Expertos en Salud. Mi nombre es Francisco Dubois Verdegués, soy urólogo aquí en la Torre San Pablo. Durante un tratamiento de crioblación, el paciente llega a sala de operaciones, se le pone una anestesia espinal, la mayoría de las veces, estando el paciente despierto, se duerme de la cintura para abajo, se pone en posición de litotomía, donde se suben las piernas, se le pone un transductor en el recto, básicamente una máquina de sonograma, donde uno está viendo la imagen prostática en la pantalla del sonograma. Y se pone un grillete en el área perineal, por donde se van a pasar unas agujas siguiendo unas coordenadas. Se pasan unas agujas hasta el área prostática. Mientras se hace eso, se pone un catéter que le llaman el warming catéter o catéter de calentamiento para proteger el esfínter urinario y la uretra. Durante ese proceso, se frisa la próstata a una temperatura de menos de 40 grados centígrados, donde se forma una bola de hielo que cubre el tejido prostático. Esa bola de hielo destruye las células de cáncer de próstata. Cuando confirmé mi diagnóstico, me dio mucho estrés y ansiedad, porque la psoriasis se manifiesta de muchas maneras. Tu mente es un super aliado para superar esta condición con rapidez. No le tengas miedo a la psoriasis. Visita sinmiedolapsoriasis.com. Y seguimos hablando de alimentación y su efecto en nuestro sistema, especialmente cuando hablamos de cáncer. Por eso estamos nuevamente aquí con nuestra nutricionista, licenciada Wanda González, para hablar de los llamados alimentos cancerígenos, ¿verdad? Y antes de que nos expliques precisamente, le expliques al público qué significa eso, me gustaría que retomáramos lo que hablábamos con el doctor anteriormente cuando le daban Decadrón, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones todavía se usan los uh-huh. corticosteroides como parte del tratamiento, a veces por poco tiempo, pero eso afecta, ¿verdad?, los niveles de azúcar y demás, y hay que ajustar entonces la nutrición
basado en eso, ¿correcto? Sí, en este caso los pacientes pudiesen presentar un leve descontrol en los niveles de glucosa, ya sea que tenga, se le eleven los niveles de glucosa o tenga una disminución, así que nosotros ahí trabajamos con esa cantidad de carbohidratos que se le está dando al paciente, quizás establece un control en las porciones y de igual manera el consumo que a veces utilizamos de alimentos altos en azúcares, principalmente azúcares añadidas que están en las bebidas azucaradas, en las gaseosas, quizás en los productos de repostería que hemos mencionado otras veces, estos alimentos pues van a tener una interacción y va a hacer que esos niveles de glucosa se eleven, así que entonces puede interactuar con el efecto secundario del medicamento. Hay que una vez más hacer un plan, exacto, ¿verdad?, de nutrición de la mano de nutricionista para que eso pueda fluir bien. ¿Y cómo le explicas al público lo que son los cancerígenos? Dentro de las evaluaciones y las investigaciones sí se ha sustentado y la misma Organización Mundial de la Salud ha identificado que hay un posible rol entre el alto consumo de carnes rojas y el alto consumo quizás de alimentos procesados y un aumento en esa incidencia, ¿verdad? El Centro de Investigación sobre Cáncer, luego de hacer análisis de diferentes tipos de investigaciones, determinó que quizás una ingesta aproximada de 7 onzas de carnes rojas al día y en el caso de carnes procesadas más o menos de 7 a 14 onzas al día puede aumentar un 18% el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. En el caso, por ejemplo, de las carnes rojas, se ha visto una relación con lo que es el cáncer de colorrectal, en el caso de cáncer de páncreas, en el caso de cáncer de próstata. Ya en el consumo de alimentos procesados, pues sí se relaciona con lo que es cáncer de colon y a la misma vez con cáncer de estómago. Así que son alimentos que tenemos que tratar de limitar en nuestra ingesta diaria. De igual manera, el consumo del alcohol se ha visto que se puede relacionar con 6 diferentes tipos de cánceres. Así que algo que también tenemos que tratar de limitar dentro de nuestra alimentación. No vamos a decir a la gente que no consuma alcohol, pero que lo limiten. Que tengan eso en cuenta. Exactamente. Y de igual manera, los hábitos de alimentación, al igual que estilos de vida sedentarios, pueden predisponernos a lo que es el sobrepeso y la obesidad. Así que cuando hablamos de alimentos, quizás, además de las carnes que mencionamos, identificar un alimento en particular que digamos esto se relaciona con este tipo de cáncer, pues hay que requiere más investigación. No obstante, si hábitos de alimentos inadecuados predisponen a lo que es el sobrepeso, la obesidad, y esto sí se ha relacionado con también 13 diferentes tipos de cánceres. Correcto. Así que mantener un peso adecuado pues es bien importante dentro de la modificación que debe de hacer el paciente. Ya cuando hablamos de la ingesta de alimentos, pues tratamos de enfocarnos. Si optan por productos de proteína de origen animal, pues que sean carnes magras, ¿verdad? Productos que sean más bajitos en grasa. El consumo de fibra es bien importante. A veces lo que es el estreñimiento también se relaciona con un posible factor desencadenante o de riesgo para desarrollar el cáncer de colon. Así que es importante aumentar la ingesta de fibra, que está no solamente en los cereales integrales, como vemos aquí, el pan integral, la avena, sino las frutas, los vegetales, que son también alternativas que podemos incorporar como parte de nuestra alimentación. Y ciertamente ejercicio y mantener un buen peso, que es importante. Y ya con esto vamos terminando esta sección, agradeciendo a Wanda una vez más por estar con nosotros aquí y ayudarnos a educarnos, ¿verdad?, sobre alimentación y cáncer. Y ahora te invito a que escuches esta importante información y ya regresamos para hablar más sobre cáncer y salud mental, ¿verdad?, y cómo es importante esto para los pacientes de cáncer. Estudio confirma la importancia de la actividad física en pacientes sobrevivientes de cáncer. Si bien el cuerpo queda en un estado de debilitamiento luego de los distintos tratamientos recomendados para tratar el cáncer, lo cierto es que algún tipo de actividad física, incluso de bajo impacto, es recomendada para mantener un ritmo de recuperación constante en dichos pacientes. De acuerdo a un estudio reciente, sentarse más de 8 horas al día se asoció con riesgos significativamente más altos de mortalidad por cáncer en comparación con estar sentado menos de 4 horas al día. Nuestros cuerpos están diseñados para estar activos y algunos procesos como el metabolismo requieren de algún tipo de actividad física para un mejor rendimiento. De hecho, algunos estudios experimentales han demostrado que estar sentado ininterrumpidamente durante periodos prolongados se asocia con un metabolismo de la glucosa deteriorado y un aumento de la inflamación sistemática, es decir, un mayor riesgo a enfermedades metabólicas como la
la diabetes tipo 2. Recientemente, un estudio del Departamento de Oncología de los Servicios de Salud de Alberta, en Canadá, determinaron que los sobrevivientes de cáncer inactivos e insuficientemente que informaron estar sentados más de 8 horas al día, tenían el mayor riesgo de morir por cualquier causa. La importancia de este tipo de estudio reside en que arroja datos nuevos, como lo realmente perjudicial que es la inactividad física, y concluye que no solo se debe promover la actividad física, sino también incluir un enfoque para reducir el tiempo sedentario que podemos pasar en una sola posición, ya sea por razones laborales, académicas o de ocio. Y seguimos hablando sobre cáncer y nos siguen acompañando la doctora María García Payas, oncóloga del Hospital Universitario de Adultos en San Juan, y el doctor Charles Olivera, neurólogo y sobreviviente de cáncer. Y de acuerdo al Registro Central de Cáncer en Puerto Rico, el 41% de las personas nacidas en la isla podrían ser diagnosticadas con algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. De hecho, varios de nuestros televidentes nos han enviado muchas preguntas al respecto, y quizás alguna de las que se repite muchísimo es qué pasa después de vencer al cáncer, de entrar en remisión, ¿verdad? Y me gustaría que entonces el doctor Olivera nos habla un poco sobre esto, ¿verdad? Después, porque el diagnóstico de cáncer tiene muchas, ¿verdad? Es un camino largo que recorrer, ¿verdad? Es el diagnóstico, el tratamiento, pero luego del tratamiento y luego del éxito, ¿verdad? Con el tratamiento, ¿cómo sigue la vida? O sea, ¿qué se hace para uno sobrevivir, ¿verdad? Para uno seguir adelante. ¿Cuál es esa fórmula, ¿verdad? Para uno poder vivir una vida plena y con buena calidad de vida. Tener el diagnóstico de cáncer, pues, es un cambio de paradigma, de ver la vida desde mi perspectiva, desde mi ventana. Uh-huh. Y personalmente, yo lo que le digo a las personas que me encuentro es que lo más importante es fe en Dios, o el concepto que tengan de Dios cada cual. Eso se respeta. Primero es fe en Dios. Segundo, las oraciones. Las oraciones son poderosas. De tu familia, de tus amistades, sí hace su diferencia. Yo pido por otras personas también que están enfermas. Y lo tercero viene siendo la parte médica. Pero si uno depende solamente de cosas externas que te vengan a ayudar a curar, no, tú te curas tú con la ayuda primero de fe y después de la medicina como tal. Luego de superar el cáncer, no se puede bajar la guardia. O sea, no es que me pongo a comer hamburguesas, hamburguesas, papitas fritas todo el tiempo, o sea, barbecue. De vez en cuando, pues, puede ser, pero hay que cuidarse. El ejercicio, el balance mental, ejercicios de respiración, o sea, estar al aire libre. El estrés, definitivamente, yo estoy seguro que tuvo que ver con mi desarrollo de cáncer. Y es difícil no tener estrés en esta vida, pero sí hay que reconocer eso, y todo pasa por una razón. Y a veces no pasar por el cáncer, quizás me hubiera dado un ataque cardíaco, me hubiera dado otra cosa diferente. O sea que es una bendición disfrazada en el caso mío personalmente. O sea, no quiero generalizar con todas las personas que tienen cáncer, pero sí hace un cambio en tu vida. Y entiendo mejor, yo que hice neurooncología trabajando con pacientes de cáncer de cerebro, uno tiene cierta empatía, pero ahora yo tengo unas credenciales que no tienen otros médicos al tratar con pacientitos que tienen cáncer. Porque yo, al ser paciente de cáncer, yo entiendo lo que es la quimioterapia, yo sé lo que es náusea, lo que es perder peso, no sentirse bien. Y pues, después del diagnóstico, es seguir hacia adelante con aire fresco y ayudar a otras personas, porque todo tiene un propósito, y el hecho que me haya dado a mí, posiblemente a través de estos medios, pues poder ayudar a otras personas. Y ciertamente el diagnóstico obliga, ¿verdad? Y el proceso a la reflexión, ¿verdad? Y a la introspección, para entonces uno poder hacer ese cambio y llegar entonces a lograr todas esas cosas, ¿verdad? Y poder entonces ayudar a otras personas igual. Sí, es bien personal. O sea, el hecho de tener cáncer es bien personal. Cada cual lo ve de un punto de vista diferente. Yo tenía una amiga que tenía cáncer de seno y ella está viva, pero entonces me dijo, Charlie, voy a dejar la quimio. Y yo, Anita, pero ¿por qué tú vas a dejar eso? O sea, si es parte... Hasta que tú no pasas por el cáncer, cuando rebajé mis 20 libras, que no puedo ingerir, de tragar saliva me dolía, yo pensé... Caramba, o sea, yo entiendo a las personas que tienen cáncer con respecto a la muerte, porque es un aliciente. Uh-huh. No es que uno se va a derrotar, pero entiendo, uno es humilde a reconocer cómo es la enfermedad y cómo uno se siente. Y eso hay que respetarlo
Y al conocerlo, pues, ayudar a otras personas. Así que proceso. se puede. Sí. Y doctora, eso quizás lo ve todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Y las palabras del doctor han sido excelentes. Vienen del corazón y vienen del sufrimiento y de lo que él ha pasado. Todo el mundo no es igual, pero hay algo común. Y yo lo hablábamos fuera de cámara, uh-huh. El optimismo que hay que tener, eso es importantísimo. Desde el punto de vista fisiológico, algo hace. En el sistema inmunológico, claro. Algo hace el optimismo. No se puede uno derrotar y hay que seguir luchando. Y no dejar la atención médica. Yo hago hincapié en eso, porque es muy importante la fe, las oraciones. Es complemento al tratamiento. El mismo tratamiento para dos personas puede que funcione mejor en aquella que tiene fe y que tiene optimismo. Claro, y lo importante es complementar, ¿verdad? Es complementar, exactamente. Es no decir, voy a dejar el tratamiento porque me siento mal, sino tratar de primero sobrellevarlo, como dice el doctor, con fe, con optimismo, y entonces cuidar otros aspectos también, como hemos estado hablando en el programa, como la nutrición, como el ejercicio, descanso adecuado, ¿verdad? Todas estas cosas se van uniendo para uno poder entonces, ¿verdad?, como persona sobrevivir y llevar esto a cabo, ¿verdad? ¿Algún otro consejo, ¿verdad?, para los pacientes, especialmente que pierden ánimo o que sienten que no pueden con esto, que están muy abrumados, ¿verdad?, con el diagnóstico y el tratamiento y los efectos secundarios y demás? Yo creo que lo tomen día a día, un día detrás de otro, que no se abrumen, como bien dice, que no piensen más allá de este día, qué es lo que tengo, cómo voy a solucionarlo, pedir ayuda a su médico, a su oncólogo, que siempre se la vamos a brindar. Y tenemos una infografía para que la gente vea sobre cáncer y salud mental también, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Yo digo que el oncólogo uh-huh. es psiquiatra al mismo uh-huh. tiempo, sí, o psicólogo, como quiera. Yo le dedico mucho tiempo a la parte psicológica, mental, al apoyo. Me hago amigo del paciente y de su familia y le pregunto el apoyo familiar y eso ayuda mucho. Ayuda el apoyo familiar y la confianza que él tenga en su curación. Definitivamente. O sea, uno hablar con otras personas. Gracias a Dios, a mí me va bien y puedo ayudar a otras personas. Y si no me fuera bien, también, porque también lo importante es la actitud. Es algo personal y es mi actitud ante la vida, ayudar a las personas y todo tiene su propósito y estamos aquí para ayudar a otras personas. Y tenemos una última infografía sobre remisión y cáncer, ¿verdad? Pasos para discutir, ¿verdad? Los cuidados que hay que tener. Sí, una vez se diagnostica un paciente uh-huh. con cáncer, ese paciente toda la vida va a ser paciente nuestro. Nunca lo vamos a dejar, aunque se haya curado, aunque hayan pasado los 5 años famosos de remisión para la curación, nunca lo dejamos de la mano. ¿Por qué? Porque hay efectos adversos a largo plazo del tratamiento, que tenemos que estar, efectos cardiovasculares, etcétera, y efectos psicológicos también, y pueden ocurrir recaídas u otros tipos de cáncer. Un paciente que ya tuvo uno anteriormente va envejeciendo y puede estar, o sea, un paciente de uno una vez, paciente para toda la vida. Claro. Y con esto ya vamos llegando al final de nuestro programa, pero una vez más dándole las gracias a los doctores por su valiosa intervención para hablar sobre este tema tan relevante para la salud pública. Quizás una última conclusión de ambos para antes de terminar o algo que quieran decir antes de cerrar el programa. Yo dar las gracias porque este programa es muy importante porque lo más es la información que el paciente esté claro de lo que, el paciente no, el individuo, uh-huh. en este caso no un paciente, el individuo esté claro qué cosa puede hacer para evitar tener cáncer y ya una vez que lo tenga, que para diagnosticarse tempranamente, donde tenga solución, el momento que tenga solución el cáncer. Información, yo creo que es lo más importante, educación de salud. Educación, qué importante. Gracias y sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, eso es importante y con eso los dejamos. Yo te recuerdo que aquí te damos las herramientas para mejorar tu propia salud, pero es importante que ante alguna situación inesperada acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales a tiempo. Te recuerdo que la educación, la perseverancia, el optimismo son esenciales para una buena salud. Por eso, aliméntate bien, haz ejercicio, descansa bien y lo más importante, mantente positivo, como hemos estado diciendo a través de todo este programa hoy. Te espero en una próxima edición con el programa que promueve calidad de vida, bienestar, apoyo a los pacientes de medicina y salud pública, expertos en salud. Hasta pronto.